Hoy es un día perfecto para trabajar. El cielo está totalmente despejado, hay sol pero no está picante, es temprano por la mañana y me encantaría que me acompañen a caminar por las calles de Sao Paulo mientras les comento el proyecto que he venido desarrollando durante todo este tiempo. Si es que no sabes de lo que te estoy hablando, espérame ahorita que te comento de qué se trata mi proyecto. Hola, hola, mi nombre es Carlos Alberto Áñez, Cabeto para los que están suscritos, y hoy día es un día interesante, porque como les dije en la introducción de este video, hoy vamos a poner en práctica un proyecto que he venido desarrollando hace algunos meses. El proyecto se trata de conseguir buenos espacios para colocar carritos ambulantes. De nada te sirve tener un carrito ambulante, de nada te sirve tener el mejor producto para vender si es que no estás ubicado en una excelente ubicación, un lugar que tenga un buen flujo de personas. Y les digo esto porque yo sé de lo que les estoy hablando. Ya tuve varios carritos ambulantes y el principal problema con el que me topé fue precisamente no tener un buen punto de ventas. Así que a raíz de aquel problema, de aquella experiencia que he ganado, he decidido montar una empresa que se dedique a captar buenos puntos de venta, ¿ya? A negociar con propietarios de casas particulares, de locales, de panaderías, de mercaditos, de tienditas de barrio, ¿ya? Lugares donde pueda existir una buena ubicación para un carrito ambulante. La idea con esto es que funcione exactamente igual que una inmobiliaria, solamente que esta inmobiliaria, que se va a llamar Inmobiliaria de Negocios, va a ser especializada en la captación y colocación de espacios para carritos ambulantes. Y lo mejor de todo es que este proyecto es algo que voy a hacer en todo el mundo, iniciando primeramente aquí en Sao Paulo, pero la plataforma ya se está trabajando para cumplir estándares internacionales y así poder estar en ciudades como México, Argentina, Colombia, Bolivia y bueno, países donde exista esta demanda, que me parece que es todo Latinoamérica. Creo que queda claro el proyecto, creo que queda claro el negocio. Es más, si es que vos tenés un carrito ambulante y estás buscando un espacio para poder vender, lo más probable es que seas el futuro cliente de la Inmobiliaria de Negocios, dependiendo del país donde te encontrés. De eso se trata el proyecto. Ahora vamos a caminar para analizar los diferentes lugares que hay para ver si es que son buenos puntos de venta o malos puntos de venta. Me encuentro actualmente en un mercadito de barrio ubicado en una zona estratégica en la zona y lo primero que me gustaría analizar es la viabilidad operativa. Si ustedes han visto mis videos anteriores, se habrán dado cuenta de que una de las cosas principales que yo me fijo es que el punto donde vas a trabajar tenga sombra. Eso es lo que vamos a analizar ahorita. El sol, si se dan cuenta, ya nace en aquella dirección. Eso significa que desde que amanece, en este punto que estoy parado ahorita, operar, trabajar con un carrito de galletas, de café, de desayunos, es inviable. ¿Por qué? Porque el sol llega exactamente a esta ubicación. Entonces esto quiere decir que a partir de las 10 de la mañana, cuando el sol ya está un poquito más arriba, este lugar queda en completa sombra hasta que anochece. Eso es un buen punto a favor. Segundo, la superficie. Si bien la calle es inclinada, actualmente me encuentro parado en una plataforma que es totalmente plana, que sí tiene un buen espacio para colocar un carrito. Tercer punto, se necesita un espacio para guardar el carrito en el momento de que no se esté operando. Ya el carrito tiene que dormir para que cuando venga el operador lo saque del garaje ya o donde esté guardado y empiece a trabajar. Ese es un punto que este mercadito en específico tiene una restricción, porque si se fijan, el espacio donde se guardaría el carrito no es tan ancho. Ya estamos hablando de 80 centímetros, ya lo medí. O sea que el carrito no puede tener una anchura de más de 80 centímetros, porque si no, no lo va a poder guardar aquí. Lo que significa que yo voy a tener que restringir el espacio para ciertos tipos de carritos, aquellos que las dimensiones den para poder guardarlo. Así que ya tenemos tres filtros. El filtro número uno es que es operativamente viable para trabajar a partir de las 10 de la mañana en adelante. Antes de eso, este lugar está con mucho sol. El segundo punto es que sí existe una plataforma para poder trabajar tranquilamente con el carrito. Y el tercer filtro, en este caso, es que el carrito no puede ser
con una anchura de más de 80 centímetros. Cuarto punto, necesito saber si es que el dueño de este local podría disponibilizar energía eléctrica para iluminar el carrito por las noches o para colocar alguna parrilla o la maquinita de helado. Necesito saber si es que hay energía eléctrica y agua. Ya hablé con el dueño, no hay ningún problema. Las personas que quieran estar en esta ubicación sí van a tener acceso a energía eléctrica y a agua. Ahora toca medir el flujo, o sea, cuántas personas entran y salen de este lugar en qué horarios, para que así podamos determinar cuál es el horario pico, en qué horario no tiene buen flujo y en qué horario sí es bueno trabajar. Así que bueno, lo que resta es que tengo un contador, ya me traje aquí mis cuadernitos, lapiceros y todo para ir anotando persona por persona cada vez que van entrando y saliendo. Así que me voy a quedar todo el día anotando estos datos hasta las 10 de la noche aproximadamente, a ver cuáles son las estadísticas que nuestras anotaciones nos botan. Así que bueno, solamente resta quedarse, sentarse y empezar a contar las personas que entran y salen. 1:57 p.m. Actualmente me encuentro en casa. Vine a almorzar luego de haber hecho el conteo de las personas durante 2 horas en aquel mercadito. Bueno, en realidad a ese mercadito le vengo haciendo un seguimiento, ¿no? Un estudio de mercado hace algunos pocos días. Y es un mercado que tiene un buen flujo de personas. Y cuando digo buen flujo de personas, me refiero a unas 70, 80 personas que diariamente entran y salen en ese lugar. Entonces, toda esta información yo la voy a subir a mi base de datos de posibles ubicaciones para ofrecer. Y bueno, el trabajo consiste en eso, ¿no? Yo estimo que vamos a subir otro video de este tipo la próxima semana, pero ya yendo a un lugar un poquito más lejos. Este lugar que fuimos ahorita, el mercadito, está cerca de mi casa. Entonces yo quiero ir a un lugar ya donde haya algo impresionante. Ya realmente Sao Paulo es muy grande, es grandísimo. Y me encantaría que ustedes vean los lugares maravillosos que existen acá, principalmente para poder poner un carrito de estos. Porque sinceramente hay lugares donde pasan miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, un día más de trabajo. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.